Servio Tulio Castaño Guzmán es el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y por supuesto le agradezco que me tenía medio votado, porque verdad, yo lo reclamo público y privadamente que haya aceptado esta invitación. Así es que, doctor, muchas gracias por venir aquí a un programa que hace mucho tiempo que es suyo. No, y que cada vez que yo vengo hacemos noticias, así, es la verdad. Siempre. Así mismo es. Así mismo es. A propósito de noticias, ¿cómo va el tema de eh, la reforma policial? En otro componente, el gobierno también tiene un plan de seguridad democrática. Y les decía fuera del de aire que estoy yendo a. Cuando voy a supermercados o a farmacias, generalmente la gente le reclama mucho a uno claro, como claro. periodistas, dice, esta delincuencia, este eh, 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 raterismo está acabando y comienzan a contarle, de hecho, uno de los jóvenes que trabajan aquí también fue víctima recientemente de eso, y generalmente pues todo esto crea una especie de, de, de nebulosa, claro, si se claro. quiere. Y, y la falta de tranquilidad de la gente, además de hacerle frente al día a día los problemas, de eh, la alimentación, la salud, la educación, todo esto. Y hay mucha esperanza en todo lo que se está haciendo, eh, pero obviamente este, uno estima que no es un tema eh, para allá. ¿Cómo se cómo, cómo enfocan, en qué están y cuál es la esperanza de en algún momento por lo menos controlar, aunque sea ese raterismo y esa cosa... Con la Policía Nacional. No, y que es un tema sensible y que nos afecta a todos. O sea, yo no conozco una sola familia que no haya vivido un problema con relación a los niveles de delincuencia que hay en la República Dominicana. Yo creo que el Estado no puede negar, aun cuando el tema es controversial, el tema de la inseguridad ciudadana que muchas veces se vive en la República Dominicana. Obviamente, yo lo que estoy viendo es que se comienza a abordar el tema, a mi juicio. Uh -huh de manera correcta y te voy a decir por qué. Nosotros como fundación venimos trabajando con las mesas de seguridad y género en los municipios, es decir, desde las alcaldías. Okay. Y se han venido conformando unas mesas en donde confluyen todas las instituciones del gobierno y instituciones emblemáticas de la sociedad, el sector empresarial, los sectores deportivos, en fin. Y se está tratando entonces de una manera eh, holística de tratar de buscar una solución al problema vía lo que es el diseño de políticas públicas. Uno de los errores que se cometieron en el pasado era que se pensaba que era homogénea el fenómeno de la delincuencia en la República Dominicana. Y sucede que cuando tú, por ejemplo, recoges los estudios, no. nosotros hemos hecho 10 estudios: uno en Santiago, otro en Barahona, otro en San Francisco de Macorís, La Romana, etc. Y tú te encuentras que la modalidad del crimen en cada una de esas regiones es diferente. Si es, si, si es diferente, entonces evidentemente de que tú como política pública en la romana no puedes implementar la que te tocaría implementar en Santiago. Y eso se está tratando entonces de ver de qué forma se le puede generar una respuesta efectiva. Tú hablabas de la policía. El tema de la policía es que es una institución muy sensible, extremadamente sensible. Y es una institución en donde, en todos los países del mundo también, se presentan situaciones en donde la institución se separa de la sociedad, que fue lo que pasó en la República Dominicana. Entonces, cuando tú ves que la policía se separa de la ciudadanía, es muy difícil tú darle una respuesta efectiva al fenómeno de la seguridad. Porque el principal activo desde el Estado para, de una u otra forma, controlar en parte el fenómeno de la delincuencia es la policía. Lo que pasa es que como se separó de la ciudadanía, el Estado la descuidó, porque eso fue lo que pasó, durante décadas. No fueron de que los gobiernos pasados, no, no, no. Es que desde hace décadas, muchas décadas, esta es una institución en donde ahí no se ha invertido nada en donde si tú eh, analizas lo que es el presupuesto que se venía diseñando e implementando en ella, tú te encuentras con que menos de un 1% iba dirigido al tema educativo, en donde, por ejemplo, de nuevas escuelas que tiene nuestra policía, solamente en una hay biblioteca, en donde, por ejemplo, cuando tú analizabas cómo estaban conformados los programas de formación increíblemente deficiente, en donde inclusive en los periodos de prueba ellos nunca de, llegaron a, a disparar el arma más de cinco veces. Es decir, estamos frente a una institución que evidentemente tiene que vivir una transformación y una modernización. Pero eso es a corto. Hay cosas que vienen a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué hemos hecho a corto plazo? Que se está tratando de someter a la legalidad a la institución. Tú, tú dices, pero va, ¿cómo tú dices eso? ¿Por qué? Porque es que la institución modificó su ley en el 2016, pero nunca habían sido aprobados los reglamentos. Es decir, no fue posible implementar la legislación. Y bueno, ya está en ese periodo de aprobación de los reglamentos, se están haciendo inversiones tecnológicas, se van a construir 80 destacamentos este año. Y se está tratando de cambiarle la imagen a la policía, no solamente desde el comportamiento de los miembros de esa institución, sino también de la fachada de los destacamentos. Yo te voy a poner un ejemplo, Héctor. ¿Cómo así? En Santiago no hay un palacio de la policía. La segunda ciudad de este país. Que dice un amigo mío que nunca, que nunca en un sitio que metan preso y que hasta violenta en derechos humanos puede llamarse Palacio, que podría ser cuartel general. Por pero supuesto que palacio. sí. Por supuesto que sí. Por eso que se le llaman cuarteles. Sí. Por eso que se le llaman cuarteles y no destacamentos. Porque a fin de cuentas tú te encuentras con que la mayoría de nuestros destacamentos no tienen ni siquiera la capacidad para recibir denuncias. Y eso lo reveló un diagnóstico que hizo. Eh, hicieron las Naciones Unidas a través de la UNODOC, que es una agencia especializada en todo lo que son procesos de transformaciones de policías en el mundo. Y en donde hemos visto que donde ellas han, han intervenido en cuanto a lo que es el levantamiento de información y el diseño de política las reformas han resultado ser exitosas. Yo te decía que en sentido general se está trabajando, pero es un proceso a mediano y largo plazo. ¿Cómo no? Este, y cuando uno ve. Servio Tulio, hechos como que entran a Nagua, a una pareja de esposo, lo asesinan, lo mismo sucede en Santo Domingo Este. Esos crímenes que son lo que eh, obviamente acaparan los grandes titulares, pero como tú decías, que no hay una familia que no tenga un hecho que pueda contar en ese sentido. Uno dice eh, dos cosas. La parte preventiva de la institución, obviamente nunca va a haber un policía para, para ponerse a la traca de ciudad. Claro que no. Eh, Pero están vez... faltando policías. ¿eh? Porque sería bueno, eh, y yo creo que eso será parte del proceso, es parte del proceso. Es bueno que eh, se audite lo que es el personal de la institución. Eh, para ver si realmente le dan servicios desde la institución los 39 mil miembros que dice la policía. Porque ¿cuál es la queja de la ciudadanía de que no ve policía en las calles? Y es verdad que están, están haciendo falta policía. Por ejemplo, ¿cómo tú calculas el número de policías que se requiere en, 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 en un determinado territorio? Por ejemplo, Santiago tiene casi un millón de habitantes. O nosotros tenemos más de tres millones. Se calcula que debe de ser entre la... la, la la media. Entre 300 a 340 habitantes tiene que haber un policía. Okay. O sea, ya ese es la, la, el cálculo que okay. se ha diseñado para poderle darle respuesta a esa situación. Otra cosa, no todos los miembros de la policía dan servicio de esa eh, policía comunitaria que está en contacto con la ciudadanía. Entonces, ahí es que yo creo que nosotros tenemos que reforzar, poner la mirada. Y yo pienso que hay un consenso ya, y desde el Estado se está trabajando en eso. Esa es cómo la verdad. No, cómo no. Eh, lo que uno ve es que, y es lo que le preocupa a uno, porque ha habido muchos planes eh, en Así cuanto es. a la seguridad ciudadana, eh, y pues algunas iniciativas con respecto a la Policía Nacional. Y ahora, esta reforma que eh, se quiere ser profunda y, sobre todo, concomitantemente con el plan de seguridad, y uno dice, bueno, ¿cuál es el plazo de permanencia y consistencia en el tiempo en tanto y cuando aquí, hasta con un eh, funcionario que se cambie, ya lleva un librito aparte, por no decir un gobierno? O sea, que, que, ¿cómo.? cómo ¿Cómo podemos pactar que estos temas de seguridad ticos, en el tiempo permanezcan en el tiempo? Bueno, ahora esas fueron de las cosas que eh, nosotros eh, tratamos de ver cómo se podían corregir en el marco de lo que fueron las sugerencias, por ejemplo. La propuesta del grupo de trabajo y es la que aprobó el presidente es que obviamente estamos en ese tránsito y necesitamos policía. Pero la propuesta es que los miembros de la institución entren por la academia y no por recursos humanos. Una de las grandes presiones que generalmente tienen los directores de esa institución es que desde el Estado y desde el sector privado, porque esa es la realidad, son las recomendaciones que le hacen para que enganchen a la policía gente que no tiene el perfil para ser miembro de esa institución. Entonces. Se está tratando de desmontar esa práctica. Y engancharlo y los ascensos también sí. se, se gestionan al margen de la institución. Bueno, ahora, en este proceso en donde fueron, eh, más que los que fueron ascendidos, los que fueron pensionados, <laughs> hab han habido muchas quejas. Con razón. Con razón. O sea, nosotros esperamos que una situación como esa no se vuelva a repetir. Con lo de los puestos en, en retiro. Sí, claro, han habido quejas y, y son quejas, eh, eh, yo te diría que eh, eh, fundamentadas. Gente que no, no había cumplido ni siquiera con el periodo eh, para ser o con los requisitos para calificar para ser pensionado y fueron pensionados. Esa es la realidad de todo esto. O sea, cosas de, como esa. No se, pueden, no se pueden repetir. O sea, porque eso es lo que estamos tratando de desmontar ahora. ¿Por qué se dan eso? Eh, faltaron reglamentos que ya están listos a los fines de que sean aprobados por el Consejo Superior Policial y estamos en ese tránsito. Es decir, lo que pudo, lo que pasó, es lo que siempre ha pasado. Lo que queremos es que no vuelva a pasar. Y Pero eso... esa gente de tanto y cuando... Si se sienten así e inclusive y van a los tribunales, podrían reintegrar. Pero creo que no... sucedió con el mismo general Ten. Sí, claro, pero creo que, que... Que yo lo decía en un programa. Oye, hay cosas que no valen la pena. O sea, eh, vamos, vamos, vamos a partir de la buena fe de que fue un error que se cometió. Lo que sí yo sé es que el ministro de Interior está revisando. Conjuntamente con el directorio de la policía, para que en aquellos casos, porque no fue en todo tampoco, mm. ni tampoco constituyen la mayoría, fueron casos específicos. Aquellos a quienes se le violentaron derechos, vuelvan a la institución. Claro que sí, claro que sí, y tiene que ser así. Y aquel que entienda de que habiéndosele violado su derecho en este proceso de revisión, entienda que no le tomaron en cuenta lo que eran sus. sus sus derechos, está el tercer tribunal constitucional que dicho sea pasó ha sido muy activo, Así es. en ese tipo de, 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 de situaciones. Nosotros en, en el grupo de trabajo sugerimos la creación de una comisión de juristas que no tuviera vinculada a la institución, con la finalidad de que inclusive en aquellos casos en donde el consejo superior policial por eh, razones de mala conducta Separa a, a, a policías, que esos procesos se lleven sobre la base del de debido proceso. Claro. Porque han sido reintegrados muchos, inclusive hay uno que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va a ver que inclusive, habiendo ganado en el Tribunal Constitucional el caso, va a tener que ser reintroducido. Ese es un caso que se está estudiando también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vuelvo al tema, Servio Tulio. La permanencia de estas reformas en el tiempo por el tema político. Ahora mismo hay una disposición del presidente Luis Abinader, pero a lo sumo que pueda llegar el presidente Luis Abinader es hasta el 28, porque la Constitución lo que le permite es una repostulación. Pero de buenas a primeras, si hay un cambio de gobierno. Eh, Tiene que haber continuidad. Un, un, pero, pero, Ahora, están, pero están los partidos eh, participando, se sienten partícipes de todo esto, porque también se puede decir, bueno, como estos son temas tan sensibles, claro, entonces claro. los gobiernos son muy cosas. Sí, es verdad, ¿eh? y, y, esa es la realidad. Y, 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 se, y se, se trancan, con que eso es una cuestión para mí solo. No, pero yo pienso que en esta ocasión hay una gran oportunidad porque a mí me tocó hacer una presentación a la mesa de seguridad y reforma policial que se instaló desde el Consejo Económico y Social. Y ahí estaban todos los partidos. Okay. Yo pienso que el presidente Abinader debe de, de, de tener una reunión, un tanto como para poderle transmitir a los líderes de los partidos cuál es el proceso que se está llevando para que desde esas instancias se ha apoyado la transformación y modernización de la policía. Porque la policía tiene unos componentes políticos también, y claro, tú lo sabes. No, sí. Acuérdate, oye, policía, político. ¿No, no hay un oficial que, que haya llegado hasta ahora, que no, de alto rango, que no sea por Entonces, un... Entonces hay un vínculo entre los políticos y los policías. Eso, eso es así, no nos engañemos. Pero como aquí de lo que se está tratando es de fortalecer a la institución, y eso evidentemente trae como consecuencia de que eh, una de las cosas que hay que, que, hay que, que hay que transformar y modernizar es la propia doctrina de nuestros policías, evidentemente de que eso es importante lo que tú estás planteando. Y yo creo que en la actual coyuntura se va en esa dirección también. Claro, porque... Eh, para uno proteger y aquí cada genio trae su librito, cada cuestión, mira, ¿no? Este, no, o, este, o cada este, promoción o cada de la promo institución, sí. que generalmente son diferentes. Nosotros tenemos nueve escuelas, muchas veces con programas de formación diferente. Oye, qué locura. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo podemos unificar Programas de formación, y en eso, y me detengo ahí, Héctor, porque es importante. Mira, nosotros le solicitamos al presidente que nombrara a Roberto Santana. Tú sabes que Roberto Santana ha sido muy exitoso en todo lo que tiene que ver con la Escuela Nacional Penitenciaria. Mm. Bueno, pues nosotros buscamos a Roberto para que nos reformulara todo lo que tenía que ver con el programa de formación de la policía. Y eso ya se hizo. Y nosotros entonces est estamos preparando el escenario para que en el segundo semestre de este año entre la primera promoción. En cada una de esas escuelas de formación. Que entren mil policías a formarse, dos mil policías a formarse. Y esos programas de formación van a durar un año. De un año. A seis meses. Pero no estamos no es cadete lo que estamos formando. Son policías, okay. los que tú ves en las calles. Entonces, eso va a estar sometido a un rigor desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el manejo de la fuerza, el, el uso del arma. Porque a fin de cuentas, los policías, en principio, andan armados, pero en principio la lógica es que no la utilicen. Claro. Más que en caso, lo que pasa es que ahí no se había aprobado el reglamento del uso de la fuerza. ¿Qué te parece? Insólito. La entonces, proporcionalidad en el entonces, uso de No, la fuerza. tú sabes muy bien. El código de ética no se había aprobado. El código de ética no tocó a nosotros redactarlo y se lo remitimos a doña Milagro como órgano rectora para que lo revisara. Es decir... Es mucha cosa que hay que hacer a lo interno de la institución. Y el asunto también, obviamente, de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la gente, porque ese es otro Sí, tema. porque hay un tema ahí, yo te lo voy a decir, que se ha hablado poco, pero yo creo que se puede decir. El 18% de los miembros de la policía son mujeres. Ahora que estamos hablando de paridad. Sí. Y la mayoría de ellas, la mayoría de ellas labora de ocho y media a 6 de la tarde. Una de las razones es porque en nuestros destacamentos no existen las condiciones para que mujeres puedan pernotar. Ahí comienza un problema de discriminación. En más de 100 destacamentos de los 700 y tantos que hay, en más de 100, no hay servicios sanitarios. En más de 200 destacamentos no hay baños exclusivos para mujeres. Es decir, que nuestras mujeres policías tienen que ir a la cafetería del frente a hacer sus necesidades. Héctor, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, por eso es que tú ves que a nivel del generalato... Tenemos 38, 35 generales y dos generalas. Pero no es porque, es porque no se le da la oportunidad a las mujeres que tienen los hombres para que se desarrollen. No, 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 yo te digo a ti cosas, son cosas muy serias. Por ejemplo, los destacamentos. Más de 200 no tienen conectividad con el internet. Oh Dios. No, 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 pero espérate. Hasta el 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 escudo de la policía que fue copiado, eso no se ha dicho del, es, del escudo de la policía de Nueva York. Vamos a la claro. ¿Tú sabes cuántos años tiene? 86. Es decir que cuando tú hablas de que lo que se pretende es certificar una institución Qué es lo que estamos pretendiendo hacer con la policía. Tú tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos. Claro. Ahora tú hablas del tiempo. Tú sabes cuánto dura certificar una policía. De siete a ocho años. Porque ahora tendrá que venir también una evaluación de desempeño de esos miembros de la institución. Pero tú, tú esa evaluación no la puedes hacer de repente. Tú tienes que hacer una evaluación de desempeño gradual. Porque es muy probable que existan personas ahí que no pasen el texto de la evaluación y tenga que ser separado o separado de la institución o que desde el Estado se le busque otro oficio, que como se ha resuelto en otros países, tú no puedes mandar a toda esa gente a la calle, porque el peor ejemplo fue Haití. Claro. Hubo alguien o un sector que decía que nosotros queríamos privatizar a la policía. Que nosotros propusimos la creación de un fideicomiso. Y yo te voy a decir a ti cuál fue la razón de eso. Sí. Lo primero es que privatizar una policía, ese es el mayor error que puede cometer un país. El mejor ejemplo lo tenemos al frente. Fue lo que pasó en Haití. Mira lo que está pasando ahí. O sea que eso no se puede hacer. Tampoco no conozco ningún país en el mundo que no tenga una policía. Haití es el único. Y, 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 y ya tú estás viendo lo que está pasando. Lo segundo es que la idea del fideicomiso es: tú sabes que esta es una institución que históricamente, sectores del sector privado, fíjate que ni hablo de los empresarios, el sector privado le hace sus aportes a la policía. Pero tú sabes que esos niveles de cooperación te crean un vínculo. Claro. Y sucede que tú no puedes resolver de manera individual tu problema de seguridad cuando la solución es colectiva. Así es. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto y el presidente aprobó y se creó el fideicomiso que opera desde el Banco de Reserva y que es privado? Pero que quien lo preside es el ministro de Interior y Policía y ahí está el ministro de la presidencia. ¿Para qué ese fideicomiso? Para que todo el que quiera aportarle a la institución lo haga vi el fideicomiso y no lo haga no directamente de, a, a la policía al, a la general alto porque ahí hay un vínculo ya de ya relación. ahí comienza los pro... generales de esa persona pero te estoy diciendo ahí. entonces esa fue la razón okay. otra cosa ese fideicomiso no es para que desde el sector privado eh, se compre lo que desde el sector privado crea que hay que donarle a la policía no ahí se va a comprar lo que la policía entiende, que la institución necesita, tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Es decir que yo te agradezco que tú me hayas invitado a este programa por no decir estas cosas, claro, para porque, que la gente entienda de qué de lo que se trata. Porque a veces trata. faltan informaciones, hay cosas que no se. Porque dicen. este este gobierno tiene un problema de comunicación. Es un problema de comunicación. El gobierno del presidente. Que ojalá, ojalá, se, y lo pueda ir resolviendo, como, como hemos visto que lo ha venido resolviendo, porque ahí está eh, nuestro hermano Homero, Homero, que evidentemente conoce de comunicación, pero también es un estratega de la comunicación. ¿Cómo? Pero eso tomó un tiempo, tú sabes. ¿Cómo? Tú eres un estratega de la comunicación. Sí. Y tú sabes que tú diseñas una estrategia, pero implementar la luega de comunicación, eso te coge uno o dos años. Eso es así. La propia comisión debió tener también un esquema de comunicación, una subcomisión de comunicación para ir eh, socializando. Toda sí, esta hombre. Cuestión. le faltó eso. ¿eh? Pero gracias a Dios terminamos el trabajo. Bueno, nosotros cumplimos un año de que se nombrara esa comisión. Eh, ¿Fue esta semana que pasó el 7 de abril? Sí, claro. Fue sí. un 7 de abril que nombré, y nosotros te terminamos. Cuatro meses antes. Lo tuvió, sí, lo entregaron antes. Así es. ¿eh? Solicito el permiso de Servio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo de Finjos. Vamos a una pausa y ya regresamos con los minutos finales. Ese tema de la policía se traga cualquier programa completico <laughs> y falta mucho. Pausamos. Continuamos con esta entrevista con Servio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo de Finjus. Un tema que eh, me preocupa es recurrente. Uno dice, bueno, las cárceles están llenas de personas eh, en condiciones inhóspitas. De hecho, se ha planteado eh, esto, pues, eh, sacarlo del Ministerio claro, Público. Claro. Yo vi una, una declaración en, en ese sentido. Pero a las cárceles llegan gente porque lo pide el Ministerio Público y porque lo autoriza un juez. Y la mayoría de los presos que hay, eso lo he discutido con la gente de Participación Ciudadana, con la gente de la propia Procuraduría. Aquí el artículo 226 del Código Procesal Penal tiene siete numerales. Pero los primeros seis no existen a la hora del Ministerio Público solicitar algún tipo de medida Así de coerción. Y los jueces, porque he entrevistado jueces, eh, tampoco eh, son eh, pues proactivos en la parte de, eh, este pero bueno, vamos a verle al arresto domiciliario, vámonos con pero medidas claro, que se llevan por porque aquí se ha demostrado que... O sea, para aquí la gente ya no hay nada, para dónde irse, de que un prófugo, una no, cuestión que ya el otra. mundo está el, 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 vigilado. Ese tema de los presos preventivos, sobre todo, que es el mayor hacinamiento eh, pues, que tienen, y sobre todo por el tema de pobreza, a veces no tienen claro, abogados claro. y a veces se olvidan de gente ahí, y los eh, reenvíos, y la, y la cuestión, y todo eso, y todo eso. Ese es otro tema bastante, bastante eh, preocupante, lo he conversado con abogados, penalistas, con todo el mundo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Mira, es una cuestión de cultura, ya yo he llegado a esa conclusión. Porque tú dijiste algo que yo creo que, que, es, lo, a, es, a lo que es lo que nos pone a pensar. Yo fui en Ministerio Público y soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Son instituciones diferentes. Sí, claro. Una defiende imputados sí. y otra sí. presenta acusación. Ellos lo adoctrinan. Si tú, por ejemplo, tienes una visión comparada de cuál es la visión del Ministerio Público en los Estados Unidos, y es la misma visión que la que tienen los miembros del Ministerio Público aquí, porque esa es su forma de ver el proceso. Ellos siempre te van a solicitar, cual que sea la infracción, prisión preventiva. A mí lo que me llama la atención es que los jueces, en un 90%, conceden la medida que le solicita el Ministerio Público. Aquí hay un problema. O sea, fíjate que yo no critico al Ministerio Público porque esa es su forma de ver la vida. Así es. Pero se supone que hay un tercero que es el imparcial que es el contrapeso del proceso. Entonces, a mí lo que me está preocupando, más que el comportamiento en cuanto a las peticiones que hace el Ministerio Público, a mí lo que me está preocupando es que los jueces la concedan. Yo soy garantista y tú lo sabes. Claro, por naturaleza. Yo soy garantista. Yo no estoy de acuerdo, obviamente. Hay casos en donde por los niveles de, de, de peligrosidad, por lo que es eh, la, la personalidad de, de una persona que se le impute un crimen, o en caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, no en todos los casos, pero en un caso en donde se pueda determinar que esa persona quiso matar a su pareja, oye, yo en ese tipo de casos, ah, no. yo soy el primero que que voy a apoyar que se conceda la prisión. Pero en casos en donde, desde el punto de vista inclusive, de procesos similares que fueron llevados en el pasado, cuyos imputados sus casos se le conoció en libertad y fueron condenados. Así es. Y cumplieron su condena. Cumplieron su condena. Como los hombres. Compadre. Y nunca se quejaron. Así es. Ninguno. Así es. yo no, yo no estoy. Yo sé el momento. La gente se sintió defraudada, quizá por lo que fue el comportamiento de un sistema, por lo que tú quieras. Pero la ley es la ley. Y te pone como última ratio la prisión preventiva. Como la excepción. Pero como la excepción de las excepciones. Porque como excepción está la prisión domiciliaria. Fíjate que tú y yo no estamos hablando de ningún caso específico. Claro, porque tú y yo no. tenemos una visión institucional. Claro, Nosotros claro. no venimos aquí a defender personas. No, eso claro, que nada. sus abogados claro, lo valen. Sí. No es el caso. Y evidentemente, de que eso es preocupante. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Entre otras cosas, obviamente. Nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Un sistema penitenciario que se corresponde a un nuevo modelo que está bajo el control del Ministerio Público, ese, Así es. que no representa ni el 40% de la población penitenciaria, pero tenemos un viejo modelo, que quienes los controlan son policías y militares, y militares, en donde esos espacios no se llaman recintos penitenciarios, sino cárceles, en donde los niveles de reincidencia... En el nuevo modelo no sobrepasa un 5%. Y en el viejo modelo sobrepasa el 60%. En donde la población penitenciaria, oye bien, que tiene prisión preventiva sobrepasa el 60% de los internos que tenemos. Entonces, yo lo que digo es que así como este gobierno ha querido transformar y modernizar a la policía, lo va a tener que hacer con el sistema penitenciario por en sentido general. ¿Tú no sabes que casi el 70% del presupuesto de la Procuraduría va destinado a la cárcel? Oh Dios. Casi el 70%. Que son casi 12 mil personas involucradas. en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario en la República Dominicana. O sea, estamos hablando, estamos hablando de un caso. Por eso que tuve que la procuradora, en su discurso dice, y tiene razón, porque en el, años, en el año 64, ahí fue que se dio el problema, nosotros teníamos un Ministerio de Justicia, que se abole, y todas las atribuciones de ese Ministerio de Justicia se le transfirieron. A la Procuraduría General de la República. Y por eso es que tú ves que es de los pocos ministerios públicos en el mundo que administran los recintos penitenciarios es la Procuraduría General de la República de este país. Eso le trae un problema al Ministerio Público porque lo distrae de lo que es su atribución natural, que es la de perseguir, instrumentar, sustentar, defender los procesos penales ante la jurisdicción competente. Pero eso requeriría una reforma constitucional. No, pero no, no, no lo requiere. No, no, no. Eso, eso, con, la eso, ley. con una ley, eso. Sí, porque, porque acuérdate que la constitución dice que los recintos penitenciarios están bajo la administración de la Procuraduría General de la República, pero que pudiese ser transferido por ley a otro orden Se hace una reserva de ley. Sí, así, y lo dice así mismo. Eso, eso fuimos nosotros que lo, okay. lo propusimos en la reforma constitucional del 2010, okay. que abríamos la posibilidad, como nos oponíamos a que eso, eso, eso se estableciera, esa dependencia del sistema penitenciario se estableciera en la constitución, le dijimos entonces al entonces procurador general de la República, Radamés Jiménez, que fue un procuradurazo, esa es la realidad, le sugerimos que le agregáramos a ese párrafo esa coletilla, para que cuando se presentara el momento, entonces nosotros poderlo hacerlo mediante ley. Mediante ley. Y yo creo que se está presentando el momento ya. Qué bueno, qué bueno. Eh, otro tema es que en <coughs> el viejo modelo, con respecto al nuevo modelo, la corrupción es eh, mucho más rampante. Yo he dicho, estas son palabras mías, no eres tú que lo estás diciendo, pero la frontera entre la autoridad que debe pues mantener el orden y mantener la disciplina y, y evitar violencia y delincuencia dentro de esos recintos. Y los que están también ahí, que siguen cometiendo delincuencia desde eh, la, los, esos recintos carcelarios, esa frontera casi es invisible. Sí, y hay algo más, hay algo más también. Para que tú tengas una idea, hay tipos penales. En donde, y eso está demostrado. Bueno, ya tuviste que en una de las principales cárceles de este país había una antena montada. Así para es. Eh, Darle servicio sí. tecnológico. De internet. A lo mismo, de todo. Una cosa impresionante. Y hasta, hasta fuera de No, la no, prisión? no, una empresa. Una empresa, sí, una empresa sí. operando, oye tú, desde, de, 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 de un, desde una cárcel. Pero yo te voy a decir una cosa. El mayor porcentaje de lo que son las clonaciones de tarjetas de crédito se hace desde los recintos penitenciarios. Y los niveles de complicidades que se dan, porque no hay forma de que esas estructuras operen a lo interno de una cárcel sin la complicidad de la autoridad. Eso es imposible. Y tú eres abogado así es. No hay manera. Aparte de que eso ya lo sabe todo el mundo y la prensa y lo que son son decenas de editoriales. Claro. claro. Entonces yo creo que el gobierno debería de verdad enfocarse en dar el salto al nuevo modelo, pero ya en lo que es la totalidad del sistema. ¿Cómo no? Y eso y eso transferírselo a un organismo autónomo o crear el denominado el Ministerio de Justicia y se acabó. Ya que reiteramos, se puede hacer por ley, sin tocar la Totalmente constitución. Totalmente por ley se puede hacer. Porque ahí entraría el tema de la constitución, que a propósito vi una declaración del consultor jurídico en el periódico Diario Libre, donde con respecto al tema de la reforma constitucional había como que el gobierno le iba, iba a seguir hacia adelante. ¿no? Pero es que una reforma constitucional, y lo he dicho mil veces, nosotros como fundación hemos trabajado en dos reformas constitucionales en la del 94 y en la del 2010 las dos únicas que han existido nosotros no en el... trabajamos la del 2002 ni trabajamos la del 2015 y te voy a decir por qué porque tú no puedes modificar una constitución si no hay un pacto político luego de que se da el pacto político tiene que venir el pacto social y luego de que viene el pacto social, viene el pacto jurídico. Fíjate que las modificaciones que resultaron ser exitosas fue en las dos en donde se dieron esos tres fenómenos. Claro. Las otras dos, en más, quienes propiciaron esa reforma terminaron mal. Muy mal. Entonces, yo lo que digo es que si no hay pacto político... Hay ejemplos de cómo terminan esas reformas. No es bueno, es bueno mejor seguir socializando, seguir tratando. Otra cosa, a esa propuesta de reforma constitucional hay que hacerle muchas observaciones, muchas reformas. Muchas observaciones porque se dan contradicciones. Tú quitas al Procurador General como miembro del Consejo, sin embargo le da como atribución al Consejo el de poder destituir a quienes el Consejo nombra, suprapoder que además es un poder político el Consejo, eh, una estructura le política. transfiere una norma quién va a nombrar al procurador, cuando los órganos constitucionales, tú tienes que desde la Constitución establecer quién lo va a nombrar. Claro. Etcétera. Eso no se le deja a la ley. Eso. Etcétera. Etcétera. La independencia. Héctor, la independencia. ¿Tú crees que si el Congreso es el que va a nombrar al procurador, tú crees que como quiera que sea el componente político Pero... no va a estar latente? La independencia muchas veces la define quien ocupa la posición, su carácter. Ah, que si el presidente lo nombra o si lo nombra otro órgano eh, que es inamovible, para que no lo puedan quitar. Porque yo te voy a decir una cosa. El procurador que nombren ahí. Y que entonces él actúe al margen de la ley, partiendo de que si no cumple con lo que un determinado sector quiere, lo quitan, no merece ser procurador. Claro. Pero tan sencillo como eso. Si a una persona, ya yo lo fui y no quiero serlo, ¿eh? ya yo viví esa experiencia en mi vida. Si a una persona que, te nom que la nombren procurador lo van a quitar como procurador porque no fue independiente, por pues lo mejor que le puede pasar a esa persona es que lo quiten para que no se metan un lío. Así es. Entonces aquí las cosas también hay que. A el presidente Luis Abinader no lo haría de llamar a Doña Miriam para decirle algo. Primero, porque no es su estilo. Y segundo, porque doña Miriam no lo va a permitir. Miriam sí dijo algo con relación a la inamovilidad. Sí, que yo... pudiese tener sentido y te voy a decir en qué dirección. Mm. Pero no porque eso garantizaría tampoco la independencia. Porque el que no es independiente no es independiente. Así es. Se presta para cualquier cosa. Cuando ella dice que ella entiende que debe de ser un periodo, mm. ella. En gran parte tiene razón, porque las personas que se nombran a dirigir órganos constitucionales son nombrados por un periodo. Y el Procurador General de la República es un órgano. Por ejemplo, el, 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 juez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es por un periodo. El Tribunal Constitucional es por un periodo. Pero eso no implica de que... ¿Cámara que... de Cuentas es un periodo? Sí, pero eso no implica que, que por eso sea independiente. Pero es que eso depende del carácter de la personalidad de la persona que ocupa la oposición. Esa es la realidad. Eso es así. Sí. Muchísimas gracias. Tú ves que tenemos que juntarnos más. <laughs> gracias, Héctor, hombre. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces.